les vamos a presentar un paciente que consulta con un aumento de volumen localizado aquí. Okay. Miren esto. Okay. Entonces, bueno, pues estamos preocupados que es una varice. Pero si ustedes se fijan, miren cómo esta varice aparece y desaparece cuando usted mueve los músculos. Uh-huh. No es una varice. El nombre de esto, esto que ustedes ven acá, es una hernia muscular. Imagínense usted que estos son los músculos. Okay. Los músculos. Después de los músculos viene el equivalente del pellejo del bistec. Se llama aponeurosis, es un tejido resistente con el que el músculo va cubierto, fibroso. Supóngase usted que esa aponeurosis tiene un defecto, como este. Esto es un tejido resistente. Entonces, si la aponeurosis tuviese un defecto, entonces lo que sucedería es que cuando usted contrae el músculo se sale por el hueco y entonces usted lo ve aquí. Y lo vería en la piel como un aumento, que por eso es que se mete y sale dependiendo de si usted mueve o no mueve el músculo. No es una vena, es un hueco, es un defecto en la aponeurosis. No tiene importancia. Para reparar el defecto tendríamos que hacer una herida, pasar puntos de aquí a acá. Eso no se hace porque la herida sería más antiestética todavía que lo que usted ve salir. ¿Cuál es el tratamiento de eso? Bueno, simplemente tranquilizarlo de que eso no es una varice, no es un problema de circulación, usted no tiene problemas de circulación. Lo que tiene es una discontinuidad, un defecto, un problema genético que permite que este músculo se abombe aquí. Entonces, cuando el músculo está contraído, se abomba, y cuando no está contraído, usted sigue teniendo el defecto, pero el músculo está aquí. Se llama hernia muscular. La hernia muscular es el hueco.